Al ponerle fechas a un sueño se convierte en una meta. Una meta de vida en paso se convierte en un plan. Y un plan apoyado por acciones se vuelve realidad. Equipo Sumepra. Sueño más realidad más determinación igual una vía de éxito. Principio de Rein Daniel. Muy buenos días equipo Sumepral, cómo vamos? Excelente día para todos. Bienvenidos. Mi nombre es Juan Camilo Ipus Trujillo y el día de hoy soy el estratega, el encargado de encontrar una oportunidad de negociación en el índice del Nasdaq específicamente para la prueba de fondeo. Tenemos a Santiago Piedradita que es el encargado de ser el ejecutor del equipo Sumepral. Un papel súper importante porque es el encargado de hundir ese botón de hundir ese gatillo de compra y venta de poner esos estoblos y esos take profit según las hipótesis planteada por el estratega somos un equipo de complementos en mejoras continuas y bueno muchachos vamos mejorando todos los días y vamos aprendiendo todos los días que es lo más importante Bienvenido. Hoy es viernes 10 de febrero. Es la segunda semana. Terminaríamos la segunda semana de febrero. De febrero y vamos a revisar qué oportunidad podemos encontrar el día de hoy en negociación en el índice del Nasdaq. Ayer estuvimos en una negociación en corto en la cual pues, el mercado no... Eh, es, está en una fluidez muy bonita en corto. Realmente pinta para cortos el día de hoy. Ayer eh, tratamos de entrar en la última hora del mercado, a las 3 de la tarde. El mercado realmente eh, sí cayó, pero volvió y subió y nos sacó en un break even. Por temas de regla, cerramos a las 4 de la tarde y en el transcurso de la madrugada viene cayendo. Vamos a ver qué oportunidad podemos encontrar en esa fluidez que todavía le falta por llegar. Bueno, vamos a empezar a hacer un premercado, como ya es costumbre. Y estamos eh, aprendiendo a hacer interfaces, eh, cambios de escenas en el video. Bueno, vamos a empezar a hacer eh, el premercado. Y nos vamos con lo fundamental. Para eso nos vamos para investing.com. Y el viernes 10 de febrero, miramos la hora, son las 9 y 16 de la mañana. Estamos a 15 minutos de la apertura de Nueva York cafecito ahí en rico sabroso ya. y en investing.com tenemos fundamentales de dos estrellas en las cuales no son tan relevantes pero aquí tenemos una en particular porque en y factor no la muestra roja aunque no nos ha, realmente esa fundamental no nos ha generado mucha bulla en el mercado pero la tenemos en cuenta confianza de consumidor de la universidad de michigan es a las 10 de la mañana Media hora después de la apertura de Nueva York. Investing nos la muestra de dos estrellas. Vamos a compararla con Forifacto. Vamos a hacerle una actualización, vamos a traducirlo. Vámonos para la fecha. No ha no filtrado. El 10 de 10. Y para el 10 de febrero, aquí la tenemos. 10 de la mañana, una roja, sentimientos del consumidor de la Universidad de Michigan. Aquí en Foris nos la muestra roja y en Investing nos la muestra de dos estrellas. Más sin embargo, pues vamos a tenerla en cuenta, más estar ahí muy pendientes en ese tema. Muy bien, después de revisar lo fundamental, nos vamos a mirar el sentimiento del mercado y tenemos a un Nasdaq con un menos 0,78%. Estamos en un impulso de un primer pivote, muy posiblemente a buscar nuevos pisos. ¿Dónde están esos pisos? Ahora lo vamos a revisar en el mercado financiero. En el gráfico, pero en este momento tenemos un sentimiento bajista. Y vamos a revisar: el día de ayer termina así, mercado a la baja, no del todo, pero con fuerza bajista. Y realmente ahora miramos: porque el día de ayer terminó con una cola de techo interesantes porque el mercado realmente estaba en largos y, y finalmente se posiciona en cortos. Y también vamos a revisar eh, QQQ que es el ETF del Nasdaq y que nos da informaciones muy importantes. Esa información nos la va a arrojar a las 9 y 45 de la mañana, 15 minutos después de la apertura de Chicago. Pero eso es lo que la gente dice y nosotros como equipo Sumerpral actuamos a lo que la gente está haciendo, a lo que el mercado financiero realmente esté mostrando. Muy bien, vámonos ahora sí para el gráfico. Y para eso vamos a empezar a revisar. TraceStation, el dron Vamos a revisar qué nos va a decir el dron Y miramos que en los parámetros 26.5, que es el relevante de una hora, este impulso tremendo que lleva aquí. Lo lleva desde las. Desde el 9 de febrero de ayer. Este impulso es esta calle de acá. 9 de febrero a las. 5 y 50, vamos a mirar, 9 de febrero. Sí, es esta de acá. Todo esa caída, es esta caída, marcando un corto desde el mediodía del día de ayer. Nosotros entramos aquí sobre las 3 y 4 de la tarde. Eh, realmente salimos en esa zona. Y el día de hoy hay una zona. Inte esa es la zona que me llama la atención. Primero, el reconteo de pivote, ¿cierto? para mirar si estamos en un primero, segundo o tercer pivote. Tenemos un clúster interesante 60-30 donde el precio si se posiciona en subasta vendedora, tendríamos una entrada de clúster a nivel diario, teniendo fluidez a la izquierda. También de lo contrario es que el precio se posicione por encima y vayamos a buscar o esa zona de acá, o 120 y finalmente de nuevo esa zona de acá. Ya tendríamos que revisarlo. Cerro el corto. En ese momento cerró el corto. Estamos a 10 minutos de la apertura de Chicago. La que llama la atención es esta de acá. Vamos a revisarlo ahora en Trading View. En los parámetros de 7.5 y 7 estamos en un corto desde las 9 y 3 de la mañana, 9 y 11 de la mañana. Muy probablemente en la volatilidad de Chicago lo cierre y empiece a abrir nuevas posiciones. Vamos a esperar a ver qué va a pasar. Recordemos que nuestro plan de trading debe ir acompañado con la confirmación del drone. Si vamos a negociar un corto, una venta, pues el drone no nos tiene que confirmar cortos y ventas. Hay que esperar a que se ponga subasta vendedora de 60-30. Vamos a revisar ahora sí TradingView, que es nuestra plataforma principal. Y en TradingView vamos a adquirir esa información que estamos teniendo. Y empezamos a nivel macro para ir a nivel micro para plantear esas hipótesis intradía. Y es muy importante saber qué estructura ya el mercado principal. Y en este caso pues llevaba, llevaba una estructura bajista donde el precio ya nos hace un doble piso alerta de posible cambio de tendencia. El mes de enero cierra por encima de la zona de cuello. Vamos a ver si testea la zona de cuello y finalmente logra subir. Rompiendo este máximo de acá, rompiendo esa zona de acá. Iríamos a buscar esta fluidez de acá. Hay que esperar, eso es a nivel macro, eso se puede dar en, en una semana, en un mes, en dos meses. Bueno, hay que esperar que el precio llegue allá y nosotros solamente aprovechamos esos movimientos en intradía. Pero es un panorama en el cual planteamos. El otro panorama es que el precio vuelve y se mete, sea un engaño, un toque con fuerza zona de cuello, no sea cambio de tendencia, sino que vuelve. Y continúe su tendencia bajista, pero con un reconteo de pivotes. Esa sería la otra hipótesis. Y la otra es que el precio se quede lateral aquí. Lateral en esta zona de acá. Resistencia vendemos. Soporte compramos. Vamos a mirarlo a nivel semanal. Y a nivel semanal hablábamos esta semana de que el precio está muy impulsado. Aunque el mercado a nivel diario nos mostró posiblemente primer pivote o un reconteo de pivotes para largos. También nos estaba confirmando posiblemente un primer pivote a la baja. Y como el mercado estaba muy impulsado, era muy probable que el precio tuviera un retroceso y está en una zona de resistencia muy fuerte. Lo teníamos pintado acá. Aquí está gráfico, lo teníamos pintado desde la semana pasada y esperábamos un retroceso. Ese retroceso, posiblemente, confirmación de primer pivote nos llevaría con mayores probabilidades para buscar largos. También si el precio cae con fuerza, no forma un primer pivote en temporalidad semanal y rompe soportes, pensaríamos en esos cortos. Pero en ese caso, pues hay mayores probabilidades de que forme un primer pivote a largo, hay que esperar, hay que esperar que lo, que lo confirme. Esta información que acabamos de hablar de este retroceso de acá, lo veíamos en diario. Aquí lo teníamos. Un LH1. El precio cerró el 8 de febrero. Acá, 7, eh, aquí a ver. El 7, 7, 8 de febrero. Con un alto más alto. Un bajo más alto que el anterior. Posiblemente iba a formar un HL1. Pero como está muy impulsado en la semanal. El precio pues termina siendo bajos más bajos. Continúa cayendo. Vamos a ver qué oportunidades podemos encontrar aquí. Tenemos una zona de los 12.000. A ver, diario. Quiero revisar diario en Trade Station. 12.084. 12.084. 12 Uy, el precio probablemente vaya a buscar estas zonas de acá. Vamos a, a ver. Vamos a aprender los niveles aquí. Quiero ver los niveles aquí. Esa fluidez llama mucho la atención. Esta fluidez de acá. Vamos a ver qué oportunidades podemos encontrar ahí. Muy bien. ¿Cómo van en velas? Velas bajistas. Vamos a ver si termina de caer. Esa caída pues vamos a ver si nos da la, la oportunidad de negociarla. Y vámonos para el intradía. En el intradía. Vamos a mirar. ¿Qué pivote vamos? Posiblemente primer pivote en una hora si el precio cae. Vamos a marcarlo acá. Primer pivote. Ya vamos a hablar el porqué. LH1. Vamos a ampliarlo para que se pueda ver claramente esto acá. Vea. El precio cae fuertemente. Hace un, un alto más alto, un bajo más alto, un alto más alto. Perdón. Un alto más bajo, un bajo más bajo. Bajo más bajo alto más bajo y aquí aquí en esta zona de acá vea aquí el precio me hace un bajo más alto y después me hace un alto más alto que el anterior reconteo de pivotes reconteo de pivotes finalmente el precio cae fuertemente y posiblemente si hace un retroceso estaría confirmando primer LH1 en una hora. En cuatro horas cómo está? Vamos pues a ver en cuatro horas. Uno, dos posiblemente en 43 minutos si el precio termina por aquí arriba podría también confirmar un tercer pivote en una en cuatro horas. Dos horas. Vamos a identificar ese cluster que tenemos en tradestation Station. Vamos a identificar ese, esos, esos clusters de tradestation Station. Y tenemos un nivel 30, vamos a ver si coincide con los niveles de Trading View, un nivel 30 sobre el precio de los 12,287.95. Ah, precisamente ahí en ese bajo, véanlo ahí. El otro, el otro nivel es el nivel 60 sobre el precio de los $12,305.65. Ahí tenemos los dos niveles. Y vamos a poner el diario. Vamos a poner el nivel diario. Y el nivel diario estaría sobre el precio de los $12,000. 0,83.80. Ahí estaría el nivel diario. Ahí estaría el nivel diario. A esta zona sería un posible objetivo. A esta zona. A esta zona sería un, un posible objetivo. Y me lleva a plantear una hipótesis. Primera hipótesis en corto y el de mayor probabilidad es. Mi estolo muy finito. Ahí. ¿Hay colas? Sí, hay colas. Quiere decir que tiene que llenar esas colas y ahí estaría mi stop. A esta fluidez. Correríamos a esta fluidez siendo un primer objetivo. Si llegamos hasta acá tendríamos una entrada 3 a 1 y finalmente en diario hasta 5 a 1. Prendamos los niveles. Vemos cómo el precio... Sale de un clúster 60-30-120 haciendo puntos de controles más bajos. Aquí hay nivel 60-30 en Trade en en Station. Y tenemos un nivel acá. También podríamos llevarlo hasta acá. Bueno, si vamos a marcar aquí este 30 que es el nivel más alto. Para acá, ahí tendríamos nuestro primer, nuestra primera hipótesis y con mayor probabilidad, es por estar en el primer HL1 en diario. De lo contrario, porque también vamos a plantear de lo contrario, segunda hipótesis y también se ve como interesante esta fluidez que dejó acá, plantearíamos un largo en ese cluster A nivel de clúster a clúster realmente es... Esa sería la segunda hipótesis. De clúster 60-120-30 a clúster diario 240. Vamos a ver. Estamos en un LH1 diario. Si el precio no lo confirma y cae fuertemente aquí, sería nuestra confirmación de entrada. Vamos a mirar quiero tenemos apertura de Chicago. Quiero valiar Cucucú. En Cucucú valiamos una información, es que tenemos un gap a la baja, interesante. Ayer tuvimos un gap a la alza, cierra por debajo de los niveles y tenemos fluidez. Esa fluidez que hay acá en Cucucú la hay también. De lo contrario, bueno, de lo contrario, acá hay una cosa interesante que, no me, que me llama la atención para estar pensando en ese largo también. Hay bulla aquí. No sé si el precio rompiendo el cluster este cluster que está acá. Para ir a buscar este otro cluster. Bueno, ¿cómo se posicionaría ahí el mercado? No lo sé. Realmente no lo sé. Si el precio, al posicionarse por acá encima, estaría ya encima de este cluster 6030, estaría en ese punto de inflexión. Bueno, realmente al tomar una posición aquí en largo, como la pintamos. Hay bulla en Cucucú que no nos deja esa fluidez. Realmente en Cucucú para tomar un largo tendría que ser por encima de 120 incluso. Incluso sería por encima de esa zona de acá para tomar un largo más tranquilo. Y cuando el precio se posicione por encima de esa zona de acá, pues yo creería que sería también por encima de esa zona de acá. Hay que esperar realmente que el precio haga ese movimiento. Cuando el precio llegue acá... La que tiene mayor probabilidad es el corto. Quiero validar una información si los datos están correctos y actualizados. Esa vela es de 9 y 20. No tenemos gráfico actualizado. Vamos a actualizarlo. Es muy importante que tengamos gráficos actualizados. Vamos a actualizarlo. Vamos a conectarnos al broker. Y ya. Ahora sí tenemos gráfico actualizado. Es muy importante que tengamos el gráfico al día. Vea que ya, ya tenemos algo muy diferente acá. Que acá, acá también vamos a, a conectarlo al broker. PlayStation, ¿qué me hizo? ¿Se me perdió? Aquí. Ah, bueno. Entonces hagamos una cosa. Cerramos. sin guardar y ese que está actualizado lo vamos a guardar lo que uno le da aquí a guardar solo vamos a abrir otro y creería yo que este ya me lo abre actualizado vamos a ver vamos a hasta cinco minutos ese gráfico de 9.30, 9.35, sí, ya me lo habría actualizado. Ahora sí me lo actualizó. Vamos a poner esto una hora. Y vamos a poner a QQQ. Ahora sí. Ya me lo habría actualizado. Más esperar cómo termina ese nuevo retroceso. A esperar si nos va a confirmar cortos. Está en una hora, sí. Están las velas de ayer. Hubo mucho volumen ayer. Ayer hubo súper volumen. Vamos a ver hoy. Es que si lo veo en diario también. Ayer, sí. Vamos a ver. Tenemos el gráfico de 5 minutos a la espera también. Y lo que nos toca ahora es esperar. Vamos a esperar, vamos a esperar a ver qué va a pasar. Ya tenemos la hipótesis planteada. Vamos a revisar la gestión de riesgo. Vamos a revisar la gestión de riesgo a ver cómo podríamos negociar este, este corto, si nos da la oportunidad. Y tenemos un precio de entrada sobre los 12.270.25. Tendríamos un esto sobre los 12.306.25. Yo creo que ahí podríamos negociar más para llevarlo al menos al 70, 0.70, 0.80. Porque es una entrada de altas probabilidades. Si sea en corto, si sea la del corto, pues. Por 6. Mira la de cuánto le da por 6. Esto quiere decir que aquí podríamos en corto negociar seis contratos. Contratos al 0.84. 84%. Puse 84%. En cortos, si el precio retrocede, nos hace confirmación sobre esa zona, negociaríamos 6 contratos al 0.84%. Pongamos una decisión de riesgo en largo, aunque no haya, pues no le veo como altas probabilidades, pero igual miremosla a ver qué pasa. Precio de entrada sobre los 12,406. 416, perdón. 12,416. Con un estoblo sobre los 12,387.50. 87.50. Y esa sí la negociaríamos poquito. Un contrato. Esa que es de menos probabilidad la negociaríamos a un contrato al 0.11%. Por tener menos probabilidades, pues sería menos riesgos en esta entrada. Y teniendo en cuenta también que si el precio supera ese closer, pues no sé si, si podría ser. Podría ser esta distancia, esta de acá. Bueno, habría que esperar, realmente habría que esperar. Esas son las hipótesis planteadas para el día de hoy. Vamos a ensayar la otra interfaz. Ahí la tenemos. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando esta entrada. El dron lo tenemos en la parte inferior del lado derecho. Por ahora empieza a marcar un posible largo. No lo ha confirmado todavía la subasta 6030 que fue la que identificamos. Eh, pone subasta compradora, 6030. Subasta compradora. Va, acá hay una zona interesante. Aquí en esta zona de acá tenemos el Trading View Cluster 6030-120. Entonces hay que esperar realmente a ver qué va a hacer. Y finalmente pues el objetivo vendría a ir a buscar diario. Este es el objetivo, venir a buscar diario. Vamos a ver. El de 5 minutos también le estamos llevando seguimiento. 5 minutos pues marca largo desde las 9 y media. Está en largos. Hay que esperar. Si vamos a negociar corto, hay que esperar que marque cortos. Hay que esperar que el precio se posicione por debajo de 60-30 en 5 minutos. Ahí tenemos el gráfico. Vámonos. Vamos A poner una hora aquí, a ver cómo se sigue desarrollando. Y en Trading View empezamos a, a marcar zonas. Vamos a empezar a marcar zonas como aquí, marcamos zonas de un minuto y marcamos el bajo. El bajo de la sesión, el precio tiene que romper esos bajos. Quiero verlo en velas. Yo lo llevaría ahí. Ahí, vamos a ver. Tenemos otra zona también interesante en un minuto. El precio va a romperlo. Aquí tenemos otra zona. Vemos cómo reaccionan ese closer. El precio llega a ese closer y empieza a caer de nuevo. Vamos a ponerlo en líneas para evitar bulla. Y nuestra entrada para el día de hoy, si se llega a dar la entrada, sería aquí. Vamos a marcarlo también en, en, en un minuto en ese gráfico anterior. Mi stop. Ahí. Muy finito el stop. Tiene 36, 37, ahí está bien. Estamos marcando, sería una 5-1. Seguimos marcando esos objetivos. Aquí tenemos el segundo objetivo, aquí tenemos el primer objetivo. Hasta acá tenemos una 3 a 1. Y vamos a ver. ¿Cuánto es la entrada? La entrada se nos va al 84. Eso quiere decir que, el, que al 1 a 1 serían, serían...

600. Y 600 equivale al 1.25, ¿cierto? 50.000 al 1.25. Sería 1.20. Ahí prácticamente ahí pegado. Si no eso, Por decir aquí. Por decir, aquí, aquí, cumpliríamos meta. Vamos a ver, vamos a ver esa confirmación. Vamos a esperar y tranquilos. Tranquilos muchachos, esperando esa confirmación de entrada, que el precio tiene que confirmarlo. Si no lo confirma hoy, tampoco hay afán. Si no confirma la entrada hoy, pues... La vamos a buscar la otra semana. Vamos a buscar la semana siguiente. Todos los días hay oportunidades. Todas las semanas hay oportunidades. 30 hace puntos de control más bajo. Se posiciona ahí abajo. Muy interesante. Recuerde la frase que hemos hablado. Y bueno, lo, lo voy a compartir aquí. Vamos a abrirlo. Vamos a recordarla. Vamos a recordar esa frase. Vamos a cargarla aquí. Eh, aquí debe estar, vamos a buscarla. Esta frasecita, muchachos, es que me encanta buscarla. Delante del gráfico debes esperar, esperar y esperar hasta que veas un trade de tu sistema tan sumamente obvio que no te quede más remedio que ejecutarlo. En caso de duda, no hay trade. En caso de intuición, no hay trade. Solo cuando la oportunidad de tu método se manifieste de tal forma que renunciar a ella parezca un pecado. Ahí es cuando hay trade. Ahí es cuando hay trade. Bueno. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Lo que acabamos de mencionar. Esperar, esperar y esperar. Vamos a pasar a esta otra pantalla. Dame un segundo, yo termine de cuadrar este de acá. Quiero ver el gráfico. Interesante esa vela de una hora. Le faltan 16 minutos a esa vela. Interesante Cucucú. Fui y cerró el GAF. Fui y cerró el GAF bajista. Bajista. Un GAF bajista fue y lo cerró. Y, bueno, si continúa con esa fluidez. Me llamaba mucho la atención el día de ayer en Cucucú. Esa zona de acá. Esa zona de acá me llamaba mucho la atención. Un GAF. Para el primero de febrero. Y el, y el precio termina ahí. Precisamente el día de hoy se pone en una subasta vendedora, un gas bajista, por debajo de esa zona. Y tenemos este velón, este velón del primero de febrero, que fue prácticamente a las últimas horas, de las dos y media a las tres y media. Super alcista, nos deja esa fluidez. Vamos a ver. El precio tiene que cerrar por debajo. Ah, bueno, no la estamos mostrando. Dame un segundo que no la estaba mostrando. Estaba hablando de otra pantalla. <laughs> Todavía no nos seguimos acostumbrando. Vamos a mostrarla aquí en el sistema. Habla de QQQ. Esta zona de acá, hablaba de QQQ en esa zona de acá. Hablaba que este gap que marqué acá, el gap del primero de febrero, con bueno, el precio cierra aquí y abre con un GAF a la alza el, el 2 de febrero. Ayer cerró aquí, en esa zona, una zona interesante. Y este velón del primero de febrero, de las 2 y media a las 3 y media de la tarde, nos deja la fluidez. Y el precio, pues, decide caer. Tiene esa fluidez para caer. Lo tiene muy parecido a Nasdaq. Esta vela también de 2 a 3 de la tarde. Del primero, yo creo que es el mismo. Primero de febrero. Nos deja esa fluidez para el precio, pues, ir a caer. Entonces, paciencia, muchachos. Paciencia. Y también tenemos algo muy claro y muy en cuenta. El mercado puede hacer cualquier cosa en cualquier momento. Nosotros planteamos esas hipótesis, pero eso son probabilidades. Eso no quiere decir que vaya a pasar eso. El mercado realmente puede decidir y irse de nuevo a la alza. ¿Cuándo caer? No lo sabemos. Nosotros esperamos es este plan de trading que tenemos aquí para ejecutarlo, para ver si el mercado no la quiere cumplir, si no la va a cumplir. Y si no la cumple, pues lo que hacemos es, es tomar esa orden. Por ahora esperemos. Primera pregunta de nuestro plan de trading. Muy importante que tengamos en cuenta eso. Primera pregunta de nuestro plan de trading. ¿Qué dice nuestro plan de trading? Además, aquí lo tengo. Les voy a mostrar para que miremos que es que estamos con disciplina. Un chelit un chelit en la cual iniciamos nuestro día operacional antes de ir al mercado, antes de ir a hacer los análisis, validamos ese chelit ¿Qué nos quiere decir ese chelit? Pues nos está diciendo que revise las plataformas de operación como son Trading TradingView, plataformas de video para la bitácora para tener pues una bitácora bien documentar la operación revisar y, y tenemos a, bueno, y tenemos un chely eh, estratega y tenemos un chely ejecutor, estoy hablando del estratega en este caso yo como estratega o el que esté como estratega tiene que revisar este chely y dice también que tiene que revisar el gráfico que esté en los contratos correspondientes en este caso estamos en un contrato H un contrato de marzo Recordemos que ahora en marzo, al siguiente mes, aproximadamente dentro de un mes, cambiamos de contrato y cambiamos para el contrato de junio. Sería para el contrato de junio. Entonces, ese checklist nos da, import, nos da esa disciplina de estar muy pendiente de los cambios de contrato, porque al momento de tomar una operación, si yo abro una operación en el contrato que no corresponde bueno, eh, simplemente respetamos una regla y al re respetar unas reglas, pues nos cierran la cuenta. Entonces por eso hay que ser muy exigente y al ser muy exigente, pues tenemos una documentación en la cual nos tenemos que validar eso. Tener nuestro plan de trading en la mano al momento de operar, honrar el plan, revisar las fundamentales, pues que así, empe así empezamos nuestro, nuestro premercado revisando fundamentales. Realizar premercado en, en apertura de Chicago, bueno, antecitos de Chicago, normalmente empezamos a, en media hora antes para que nos coja la apertura, con una, dándole tiempo a la volatilidad de la apertura, en marco mayor, vamos a ver, el premercado se hace en un marco mayor, esos marcos mayores incluyen mensual, semanal y diario, siendo diario el principal para nuestra operación. Un marco central, que es una hora, y un marco mínimo que es el marco donde nosotros operamos, que es 5 minutos y 1 minuto. Planteamos las hipótesis, ¿sí o no? Y valiar que la entrada tenga un ratio beneficio mínimo 2 a 1. Mínimo 2 a 1. Entonces, revisamos el chelit, ¿sí o no? Tengo un cafecito primero, hombre, para... para que, mira. Después de revisar el chelí, tengo mi plan de trading a la mano. Aquí lo, lo vamos a mostrar. Vean, ¿eh? un plan de trading donde nos dice la regla. El más importante, este verdecito de aquí abajo, que nos dice los parámetros en los cuales nosotros debemos de tomar las hipótesis. ¿Qué nos dice? Seguimiento al drone. Y aquí en la parte derecha inferior tenemos el drone. Hablábamos de que el, nuestro plan de trading nos dice, si tomamos una entrada en corto, si tomamos una entrada en largos, el dron nos tiene que acompañar con esa entrada. Si vamos para corto, el dron nos tiene que acompañar con un corto. Si vamos para largo, el dron nos tiene que acompañar un largo. En este caso, vemos al dron posiblemente marcando largos. Y si estamos buscando un corto, no coincide. Hay que esperar si el precio, cuando tome una subasta vendedora entre 60 y 30, empieza a marcar un corto, bueno, tomaríamos la entrada ahí. Identificamos pivotes. Negociamos uno, dos y hasta tres pivotes. ¿Qué miramos? Vamos para el gráfico. Aquí tenemos diario. ¿Qué tenemos aquí? Primer LH1. ¿Qué tenemos en una hora? Bueno, si el precio no logra hacer el alto más alto que este de acá y cae. Confirmando este bajo más bajo, pues nos podría configurar posiblemente LH1. Hay que esperar, todavía no nos lo ha configurado, pero posiblemente estaríamos en un LH1 en una hora. Coincidencia con diario, bueno coincidencia. CuCuCu, en CuCuCu vemos cómo tenemos un primer, bueno uno dos dos pivotes. ¿Dónde lo tenemos? Un primer pivote acá y un segundo pivote acá. Y con esa zona de acá, si el precio cae, ya iría a buscar esa fluidez. Miro a la izquierda. Después de que identifico el pivote, de que el drop es. Eh, miro las zonas de closer. Bueno, antes de mirar a la izquierda, miro la subasta. ¿Qué subastas tengo? Una subasta vendedora, una subasta compradora. Bueno, ahí vamos a revisar la subasta. ¿Y qué son las subastas? Pues aquí la tenemos. La subasta, en este caso, en, Trad en TradingView, tenemos una subasta totalmente vendedora, sobre los debajo de los niveles diarios 240 y un clúster interesante 60, 30, 120. Subasta totalmente vendedora. Y en TradingStation, aquí tenemos una subasta vendedora de mensual 240, 120. Batalla con 60-30 aquí y posiblemente si se posiciona en vendedora va a ir a buscar diario. Esa es la entrada que nosotros estamos buscando. Vamos a ver. Entonces ya tenemos eh, las preguntas de nuestro plan de trading. ¿Qué pivote estoy formando? ¿Quién controla la subasta? Si voy vendedora, tiene que estar controlada por vendedores. Si voy compradores, tiene que estar conformada por compradores. Miro a la izquierda. Siempre reviso a la izquierda. Busco. Esta fluidez, esta fluidez que tenemos aquí en Nasda, esta fluidez que tenemos en Cucucú, eso es lo que estábamos hablando ahora, por ejemplo, en este largo. En este largo tenemos una fluidez aquí pequeña en Nasda, pero en Cucucú tenemos bulla. Si Cucucú sube y llega a esta zona acá, es bulla. No sé qué tan fluido puede ser. me genera duda. ¿Cuál es la frase que mencionamos ahora hace ratito? Si nuestro trade no genera duda, pues simplemente no tomamos el trade. Y para mí, unos puntos de inflexiones, esos puntos de inflexiones me generan duda. No, no me generan confianza. Entonces, bueno, vamos a esperar a ver. Y que el drone nos acompañe en la entrada. Eso es todo nuestro plan de trade. Esos parámetros tenemos que esperar que se confirmen. Si se confirman, Entramos. Hay momentos, acá, acá también podemos mirar otra cosa. Digamos que aquí hay fluidez y que en cucucu también había fluidez. Digámoslo así, pues que esta inflexión no lo hay. Entonces, coincide la fluidez de Nasdaq, y coincide la fluidez de Cucucu en un largo, pero estamos en una contra de diario. En este caso estamos en un LH1 diario y iríamos a entrar en un posiblemente. HL un primer pivote a la alza y en diario nos está marcando un primer pivote a la baja es una contra qué quiere decir eso que no podemos eh, podíamos aprovechar la entrada el trade pero entraríamos a muy bajo riesgo entraría teníamos una entrada muy bajo riesgo porque sería contra la diaria pero cuando el intradía los pivotes intradía y los pivotes diarios coinciden en la misma tendencia tomamos entrada al riesgo que pues que, que nos permita a nosotros nos puede permitir hasta el 1% vean este caso que estaríamos en un corto primero lh1 y diario tiene lh1 estaríamos negociando posiblemente 0.84 por ciento incluso está un poquito menos del 1% hasta el 1% ya uno mira cómo, cómo puede tomar esa decisión pues bien, seguimos esperando. Vamos a seguirle llevando seguimiento a una hora, bueno, a una hora no, a un minuto. Porque este, este, esta temporalidad, cinco minutos y un minuto, es la temporalidad donde nosotros tomamos la entrada. Es el marco mínimo. Sigue respetando el clúster y ya es una zona pues que el precio... Eh, bueno, si lo rompe, va a buscar mayores precios. Posiblemente. Lo ha respetado. Tiene que romper esta zona de acá, este soporte. Y finalmente tiene que romper ese soporte para nosotros decir, bueno, vamos a tomar la entrada acá. Entonces ahí estamos a la espera a ver qué va a pasar. Miramos barras de volumen también, a ver qué, cómo. Aparte del volumen de la apertura de Chicago, que barra nos genera volumen en el transcurso de la mañana e incluso tarde, tarde en las últimas horas de, del mercado? Es natural que después de la apertura de Chicago, pues si la entrada no se ha da, dado, el precio se quede quieto hasta que salga la participación de los mercados eh, europeos, hasta que salga la participación del mercado de Frankfurt, y el mercado de Londres. Sobre las 11 de la mañana y 12 de la mañana quedaría solamente el mercado americano y eso le generaría mayor, eh, digámoslo, como más tranquilidad al gráfico para tomar una decisión y menos bulla. Por eso, en, después de la apertura de Chicago, pues, y hemos tenido registros que nuestras mejores entradas han sido en esas horas más o menos una hora y media o dos horas después de la apertura de Chicago entonces vamos a ver no quiere decir que en una apertura de Chicago no, no tengamos una entrada realmente incluso nuestra mejor entrada del año ha sido en una apertura de Chicago que fue el eso fue un lunes en enero no me acuerdo precisamente creo que fue el día 16 creo que fue el día 16 de enero un lunes y nosotros entramos a las Segundo, que es que aquí están vendiendo moras, arepas y... <laughs> bueno, ese, ese, ese 16 de enero tomamos la entrada a las 9 y 45 de la mañana, más o menos. 15 minutos después de la apertura de Chicago. Pues, pues, les repito, no quiere decir que uno no tome entrada después. Pero si nuestro plan se cumple muy exactico ahí, pues bien. Pero si llegan las 10 de la mañana, 10 y media, pues ya... Ya hay que esperar. Hay que esperar y esperemos... Esperemos esa oportunidad. ¿Quién nos dice eso? El volumen. Cuando se presente una barra de volumen por el promedio de la apertura, esta es la apertura, por el promedio de la apertura, nos va a generar buenos movimientos en los mercados. Ya le hemos llevado varios seguimientos a eso. Entonces vamos a ver, si una barra de volumen llega a, a esta zona o incluso mayor genera buenos movimientos vamos a esperar cinco minutos posiblemente doble techo el precio nos empieza a marcar posiblemente doble techo en esta zona de acá seguimos identificando nuevas zonas vamos a llevarlo aquí, aquí. y los niveles están apagados no, bueno ahora sí pues a ver eh, vamos a terminar velas de una hora cómo termina la vela de una hora Vamos a verlo en velas. Bueno, terminaríamos una vela con cola de techo rechazando la subasta, rechazando el closer y bueno, ojo pues, 30 baja. Creo que el volumen empieza a aumentar. Vamos a ver. 30 baja, hacer un punto de control más bajo, se pone interesante. Hasta que no se posicione por aquí abajo. No tomaríamos la entrada del trade a ver cómo continúa el volumen de esa barra, tiene buenos movimientos pero no, no, no ha habido volumen, esperar a ver, cae, vamos a ver si es capaz de romper esa subasta 6030 de Trade Station, aquí lo tenemos Trade Station 6030, es capaz de romper esa subasta e ir a buscar diario, fuerte arranco un, una hora fuerte promedio 0.34 por ciento negativo lleva el nasda aquí lo podemos ver 0.34 por ciento es que ya no hay ni ir a finbis aunque finbis nos da un gráfico atrasado 0.50 miramos aquí nasda vea que nasda 0.35 ah, no, 0.45 menos menos 0.45 Más. Pues sí, 0,30, 0,50. Menos, menos 55 hay muestras, ¿sí o qué? Menos 45. Bueno, menos 45. ¿Y en el gráfico? Pues porque. No sé. Si no tirado De pronto estaba aquí. Ah, que aquí, más o menos unos 45, 42%. De pronto estaba aquí y después suyo. Vamos a ver. Primer pivote en cinco minutos. No quiero volver. 12.270. Interesante, vemos el dron, vean, el dron aquí como, bueno, todavía no tomó una decisión de, de, de compra y venta. Aquí trató de abrir una venta, gana la eh, trato de abrir una compra, gana la venta. Aquí también trató de abrir una compra, gana la venta y no ha confirmado realmente si va a ser una venta o va a ser una compra. Vamos a ver, el dron todavía no, no ha tenido seguimiento. El de 5 minutos si sí nos empieza a marcar corto sobre las 10 de la mañana corto sobre las 10 de la mañana. Vamos a ver. Fuertemente. Una vela de una hora muy fuerte. Y sí, súper fuerte. Vamos a ver cómo continúa. Santi. Súper fuerte. Vamos a estar alerta. Vamos a ver. Sube el volumen. Contratos seis? seis contratos son contratos, sí. Sube el volumen. Vea como la barra empieza a subir volumen. Está sobre los 21.675. Sube el volumen. Sube el volumen. ¿Será la fundamental de la Universidad de Michigan? Bueno, sabe, quién sabe. Pero actuamos a lo que el mercado me esté mostrando. Puede haber fundamentales de lo que sea. Pero si el mercado me muestra algo, actúa a lo que el mercado me esté mostrando. Llega a zonas, llega a zonas de posiblemente negociación. nos para 5 minutos. Miremos el de arriba, cucucú. Cu. Uy. Alerta. Voy a hacer una alerta porque cucucú. Cu. Una buena vela. Con una buena fluidez. Ve la barra de volumen. Va a la barra de volumen como sube y llega a la zona. De los volúmenes de la apertura. Esta primera barra es de la apertura de Chicago. Cuéntame, mire. Stop. Stop. El stop estaría sobre los 12.307. ¿Sí es ese? 50. 50, sí. 50. Sí. 50. Sí. sí, debe ser ese. Vamos a ver. El precio tiene que romper. El precio tiene que romper esa zona de acá. Aquí en un minuto la marcamos. El precio tiene que romperlo y mostrarnos un pivote ahí. Mostrarnos un pivote, una barra de volumen interesante. Posiblemente los movimientos se vienen y se pueden venir temprano. Vamos a ver. Realmente no, no necesariamente hay que esperarlo hasta las 11 o 12. Si el volumen me muestra movimientos, pues tomamos la entrada. Muy bien. 1 2 dos. dos pivotes en un minuto posiblemente dos pivotes en cinco minutos 1 2 vamos a ver en un minuto ya empieza como a tener bueno a batallar con el nivel 30 ¿Cuántos puntos de controles lleva a nivel 30 1 2 3 y posiblemente 4. 1 2 Sería interesante que bajara a 60. Una, ahí es donde va a 60. Me enfrió el tinto, me enfrió el tinto. A ver. Ah, cafeína, hermano. Lo despierta uno. Sí, sí. sí. Sí, sí, esa cámara está. Bacano que pudiéramos enlazar este con esta. Aquí. Para que usted mostrara también, pues. Yo no, el momento de usted ejecutar, haga partícipe el video. Muy bien. Continuamos. Bueno, dame un segundo, ya vengo. Voy a ir a mirar una cosita. Bueno, muchachos, eh, volví. Ya vamos para 57 minutos. Vamos a, a, a una hora ya de, del video. Eh, vamos a dejar el video realmente hasta acá. Vamos a estar concentrados en esa entrada que posiblemente nos vaya a confirmar en los próximos minutos. Si no lo confirma. Porque el precio también puede salir disparado hacia la alza. Si no lo confirma. Si tomamos una entrada si nos confirma eso, pues vamos a a documentarla, vamos a compartirla al grupo de Telegram, para que la analicemos, la evaluemos. Hay un tema también que les quiero comentar a todos ustedes de esta semana, de lo que aprendí esta semana. Y nada, muchachos, muchas gracias. Que tengan una excelente mañana. Feliz viernes, feliz fin de semana. Y muchos éxitos para estas próximas semanas. Dios los bendiga. Que tengan una excelente mañana.